nombre es? Alicia. Alicia. Hola, Alicia, ¿qué tal? Nada, trabajar más. Tarde de hoy, nos dimos a la tarea de acompañar a la candidata a diputada federal por el distrito. ¿Otra vez 20. Federal? Otra vez federal, por enésima ocasión nos equivocamos, bueno, ya señores. Ya me estás vaticinando, soy, ¿eh? Soy medio disléxico, ustedes perdonarán. Sí, no candidata a diputada local por el distrito 20, Mayra Ojeda, candidata por el Partido Revolucionario Institucional. Mayra Ojeda, hoy nos tocó recorrer aquí lo que es la zona comercial, la zona de los mercados del municipio de Ciudad Madero. ¿Cuál Correcto. Ha sido el recibimiento? Fíjate que muy contenta, los comerciantes nos han recibido muy bien, entusiasmados de que sea una persona joven, una mujer, pero sobre todo, fíjate que tienen muchas quejas por el gobierno actual. Entonces, ¿la principal de ellas? Las tarifas del agua, se habían comprometido desde que ingresó el nuevo gobierno al estado que se iban a reconfigurar y pues bueno, no les han cumplido. De hecho, una de mis propuestas más fuertes en la plataforma de gestión legislativa es que se reconfiguren esas tarifas del agua. Por ejemplo, hoy en día les piden el consumo mínimo de 20 metros cúbicos y es el mínimo que se tiene que pagar cuando los comercios, de acuerdo a su giro comercial, en algunas ocasiones no consumen ni 5. Entonces yo creo que se debe de pagar lo que se consume, es decir, solamente lo justo. Eso es. En el renglón del tema de la seguridad, parece ser que por aquí varios locatarios ya hay mucha queja en cuanto a la seguridad de sus establecimientos, de sus negocios, en ese sentido. Fíjate que sí, en el rubro de la seguridad, pues bueno, están también muy enojados, hay muchos emprendedores, muchos comerciantes que están de manera formal y que tienen empleados. En ese aspecto, les afecta mucho el incremento sobre el impuesto sobre la nómina que el actual Congreso del PAN y del gobierno del estado panista incrementó del 2 al 3%, según comprometiéndose de que ese incremento del 1% se iba a utilizar para el rubro de la seguridad, cosa que no ha pasado. Los comerciantes nos están demandando más seguridad. Decirle al señor gobernador, pues que nos diga, que nos explique dónde quedó ese dinero del incremento del 1%. Recordemos que el tema de la seguridad no solamente es el combate contra la delincuencia organizada. También existen delitos del orden patrimonial, como lo están sufriendo aquí nuestros amigos comerciantes. Necesitan más patrullaje, más elementos, vigilancia de elementos a pie, porque ha habido muchos robos, tanto en los comercios de la zona centro, como en algunas colonias que hemos visitado y que nos han demandado esta situación. Finalmente, Mayra Ojeda, para poder detonar la economía, al menos en este sector comercial, de lo que es la zona de los mercados del municipio de Ciudad Madero, ¿cuál es tu propuesta? Proyectos productivos. Tenemos el conocimiento de que hay gente que necesita invertir o bien emprender en su negocio. Queremos gestionar desde el Congreso del Estado que venga ya el apoyo, el programa totalmente etiquetado para que no pueda existir ningún tipo de desvío de ese recurso, para que estos comerciantes puedan inyectarle un poco de capital a sus comercios o bien los que tienen las ganas de emprender su negocio, se les dé la oportunidad mediante estos apoyos. ¿Es algo más que deseas agregar de cara ya, quedan pocos días ya de campaña? Decirle a los candidatos que por favor, que ya me contesten sí o no al debate público. Por favor, la ciudadanía de Madero lo exige, lo demanda, urge. Ojalá se suban a este barco porque realmente es importante que conozcan todas las propuestas de todos los candidatos. Mayra Ojeda, muchísimas gracias y la mejor de las suertes en la campaña. Muchas gracias por su cobertura y por sus espacios. Gracias. Pues ahí lo tiene, la candidata a diputada local. ¿Qué es lo que les estás proponiendo? ¿Qué les ofreces tú? Fíjate, en el tema educativo necesitamos tener una mayor vinculación entre el sector educativo y el sector empresarial. ¿Por qué? Porque existen muchos jóvenes que realmente egresan. De hecho, Ciudad Madero es uno de los municipios con mayor profesionistas, no solamente de Tamaulipas, sino de todo el estado. Entonces, se nos van a trabajar a otro lado. Hay mucha fuga de cerebros. ¿Por qué? Porque en la zona sur, porque en Tamaulipas no existen las condiciones adecuadas para conseguir un empleo formal
y digno. Entonces, hay que hacer una bolsa de trabajo real, pero hay que exigirle al gobierno del estado que les dé las condiciones a estos empresarios para que puedan contratar a los jóvenes que egresan. ¿Cómo te han tratado aquí los...? Muy bien, me han recibido con los brazos abiertos, realmente les gusta que vengamos a saludarlos, que de frente, que les demos la cara, ¿verdad? Que han venido otros candidatos, pero bueno, candidatos que se quieran reelegir, que vinieron y les prometieron y no hicieron nada. Entonces, Mayra Ojeda se siente plenamente identificado. ¿Por qué? Porque yo también soy una emprendedora, soy una persona como ellos, sé lo que es levantarme a las 5 de la mañana, trabajar por llevar el sustento a la casa. Creo que eso dice más que mil palabras. El recibimiento, ustedes lo han visto, es claro, la gente va a votar por Mayra Ojeda este 2 de junio y pues bueno, voy a ser su diputada. Gracias. Bueno, amigos de Sentido Común, Hernández y Castañeda, aquí estamos en el recorrido de él. Vamos. Bueno, ya dijo, excelente. El señor también es un romero que tenemos desde muchos años. Muchas gracias por su apoyo, ¿eh? No les vamos a fallar. Gracias. ¡Vamos, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Arriba! ¡Arriba! Ay, perdón, escúchame. No había salido. No, drogas y drogas. Y ahora es un ejemplo ahí. Necesitamos hacer las cosas. Necesitamos darnos para que no se la quede. Ándela para que no se la quede. Ya se murió. Escúcheme la mano. Ándela, no, no, por su voto, ¿sale? Muchas gracias. Gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, compromiso, provecho. Sí, sí.
Mayra, ahí va Mayra. El PRI es primero. El PRI es primero. Así es. Bravo, bravo. Venimos a pedirles una oportunidad. Somos gente joven, gente nueva, podemos trabajar. ¿Cómo ven? Nos echa la mano el 2 de junio. Puede que sí. Bueno, les voy a dejar aquí para que no se olviden. El 2 de junio salir a votar. ¿Sale? Mayra Ojeda. Gracias. Muchas gracias. Dios la bendiga. Muchas gracias. Puro PRI. Muchas gracias. Que no vote por el PRI. Bueno, ¿no va a ayudar? ¿No va a ayudar? Claro que sí. Ya dijo. Puro PRI. 2 de junio, por el PRI, por Mayra Ojeda. Bueno, miren, más que decía este de frente, cuídenmelo, claro, sí. Ya ves que está poniendo bien. Ya ves. Gracias, con permiso. Vamos, Mayra, vamos. Despide de ustedes, RB, transmitiendo para Santiago Fernández.